tengo que ganarle a Melissa McMorrow y no nada más ganarle, ser contundente. Intento put pressure on her, so it'll be non-stop pressure. Se va a dar a conocer mi jab y va a llegar a decir, bueno, es que el jab no era como el de las demás. I have heart, I fight with a lot of heart. La sangre mexicana es caliente, ¿no? I think people can see that when I fight, so I think it's inspiring to watch me. Hola Melissa, yo soy Mariana Juárez y no sabes lo que te espera arriba del ring este sábado. Aquí está la historia de este combate. El guante rosas que tenemos para todos ustedes. Título de por medio, Mariana la Barbie Juárez, Melissa Mighty McMorrow. México contra Estados Unidos. Las dos son campeonas. La Barbie, el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, la división Super Mosca. McMorrow, tanto de la Federación Internacional como de la organización. Señoras y señores, amigos de Televisa Deportes, esta noche. Ambas dieron el mismo peso. Ambas pactaron el límite de la división Super Mosca. Promociones del pueblo, Televisa Deportes, el Casino Jack, Duralast, el gobierno del estado de Puebla, el ayuntamiento de Puebla, Aibe Brands presenta a usted la gran pelea estelar, México contra Estados Unidos. Y recibimos en la esquina roja a la retadora oficial, clasificada mundial número 3 del Consejo Mundial de Boxeo, de San Francisco, California, Melissa McMorrow. De San Carlos, Estados Unidos, Melissa McMorrow. Born down in a dead man's town, the first game of troubles. Creo que no queda duda de que es Estados Unidos. Efectivamente, Guillermo Chut García, amables amigos de la República Mexicana, aquí tienen a esta que es una peleadora que actualmente vive en San Francisco, California. Es una peleadora excepcional, la número 2 de los Estados Unidos a los 32 años de edad. En el año de 81 hizo su arribo al terreno profesional. Escuchemos. Por cierto, de parte de todos los que trabajamos en Sábados de Box, en Televisa Deportes, nos da mucho gusto ver a Johnny González. Todo se resolvió, señoras, para bien, señores, campeón. Gran abrazo. Noche, estamos contigo. México se un abrazo, pone de Johnny. Para recibir. Enhorabuena, Johnny. A la actual campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo. La muñeca del ring. El ángel del cuadrilátero. Mariana la Barbie Juárez. Y aquí tenemos, amables amigos de Sábados de Boxeo a través de Televisa, a esta que es la peleadora que tiene 48 salidas en el terreno profesional, 38 ganadas, 16 por la vía del cloroformo, 7 perdidas. Y es menester establecer que tiene 3 empates, Chut García. Sí, doctor, una de las mejores en la historia, con los 38 triunfos que presume, ha ligado 2 victorias. Empezando Mariana con el Río Tomo, una pelea de revancha, Dianita, que pues sorprendió a México y al mundo cuando derrota a Mariana, pero pues se saca la espina y nuevamente quiere alcanzar un título absoluto. Sí, una lección que nos dio Mariana Juárez, y que aprendió justamente de la derrota, se supo levantar y en la revancha en el derrotó justamente de noche, a Río Tomo. Con respeto, nos ponemos de pie y escuchamos el himno nacional de Estados Unidos. Who was brought
Señoras y señores, en la voz de Brigitte, entonemos nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos a grito de guerra, el acero ha prestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla del himno nacional mexicano para esta pelea pactada a 10 rounds. La empresa más grande de América Latina, el gobierno del estado de Puebla, el ayuntamiento de Puebla, Casino Jack, Duralast, IB Brands presenta a usted esta gran pelea estelar. Su atención, por favor, en la categoría del peso super mosca, por el campeonato internacional del Consejo Mundial de Boxeo, pelearán a 10 en la esquina roja, con un récord de 10 peleas ganadas, 2 perdidas, un empate y una victoria por la vía del knockout, clasificada mundial número 3 del Consejo Mundial de Boxeo, la actual retadora de San Francisco, California, Estados Unidos. Ella es Melissa McMorro. Y aquí está la estadounidense. En la esquina monarca en la división de los Mosca. En la esquina azul, con un récord de 38 peleas ganadas, 7 perdidas y 17 victorias por la vía del knockout. Actualmente, la campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Ella es de México, Distrito Federal, pero esta noche, hoy, ella es de Puebla y México para el mundo. Mariana, la Barbie Juárez. Ahí está la presentación de la mexicana, la Barbie de Tlaxcala. Rebre para esta pelea. Tercer hombre en la superficie. De Puebla y de México. El señor. Bueno, sí, pero nació en Tlaxcala. Sí, claro, por supuesto. Ricardo. La Barbie de Tlaxcala. Pero el día de hoy es de México. Es de todo México, ¿verdad, doctor? Sí, 33 y 33. El señor Omar Mitún Jr. de Texas. Supervisor en turno, el doctor Lorenzo Soberanes de Ciudad Juárez, Chihuahua. México contra Estados Unidos. Esto es Sábados de Box. Pues ahí está, pelea pactada a 10 episodios. Es el límite que pueden pelear las mujeres, los rounds, a diferencia de los hombres. Aquí son de 2 minutos de golpes, 2 minutos de acción por 1 de descanso. Ya platicó con ellas el referee, pero aquí un repaso nada más. Ambas boxeadoras, muy chaparrita, vemos a
la estadounidense Melissa McMorrow. Quiero que se paren sin tirar golpes. Golpes ilegales, guardaba puntos. En caso de una caída, va para la esquina neutral más lejana. No salga hasta cuando digo va. Y había platicado con ella, ¿sí? Pelea limpia. Pero bueno, pues aquí presumiendo que... No want to pero también. Quiere reiterar que los golpes bajos guardan puntos. Pues ya está todo listo. Todo listo para esta pelea por el campeonato internacional en la división de los pesos Super Moscas. Avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Ambas dieron el tope límite de esta división. Son 52 kilos, 200 gramos. Ambas dieron lo mismo en la báscula. Y todo listo para que arranque esta pelea femenil. Una pelea donde es favorita la mexicana. Desde la preciosa Puebla, Gimnasio Miguel Hidalgo. Primer episodio, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López. Amables amigos de la República Mexicana. Amables amigos de Sábados de Televisa aquí. Aquí, desde Puebla, estamos arrancando. Pelea internacional. Mayor estatura y mayor alcance para esta que es la extraordinaria Mariana Juárez. Una peleadora que tiene que sacar la casta porque es profesional desde el año de 1998. Exactamente el 22 de mayo cuando ganó a Vicky Esparza por la vía de la detención técnica. Mientras tanto ahí la está jalando y en México, México está tronando de manera espectacular. Noche de celebridades ahí en la zona técnica. Está el destacado productor de Televisa, Alfonso Prado, la institución de nuestra televisión. En el centro de la plataforma, mayor estatura y mayor alcance para esta que es la dama del pantaloncillo negro con la mano derecha martillada. Y vamos a ver un zafarrancho espectacular, Chut García, porque la estadounidense no le saca a la estatura y al recurso de la tlaxcalteca, la paisana de Mauro Vázquez. Exactamente, doctor, y ella tratando de meterse en la guardia, de incomodar a la mexicana en el terreno corto, eso es lo que le conviene y no quiere quedarse a merced de la Barbie. Efectivamente, vea cómo saca la mano izquierda en forma de recto con la mano derecha martillada. Vaya ambientazo, sensacional. Aquí le meten la mano derecha y ella responde cuando le están sujetando el puño izquierdo. Con repetición de mano derecha y ese volado, Ricardo López Nava puede hacer Diana en la cara de la de Tlaxcala. Efectivamente, los golpes rectos, la estatura, el alcance, los brazos más largos de Mariana Juárez. Con el jab la mantiene a la distancia para poder hilvanar las combinaciones. Han quedado muy, muy marcadas las estrategias. Sí, hacemos la pinta. Hacemos la pinta si se queda parada. ¿Estamos de acuerdo? Tira las piernas. Tira las piernas. Arriba, ¿sale? Estamos bien, sale. Izquierda, izquierda, izquierda y ya. Vayendo para atrás y doble, que sale, ¿sale? Sin pararse. ¿Vamos? ¿Sale? Hasta la repetición de un primer episodio dominado por Mariana la Barbie Juárez, que a base de mano izquierda en forma de recto y los remates de derecha, pues van a ser la base para poder mantener la distancia y a distancia esta chaparrita que va a buscar el terreno corto, buscará el intercambio en todo momento, Diana. Sí, y lo hará a base del movimiento de cintura, tratar de entrar a la guardia de Mariana Juárez, pero simplemente la mexicana con ese ya bien se lo dijeron en la esquina, mantenerse así para mantener a la raya a la estadounidense. Vámonos, sonó la campana, segundo round, Guillermo Schultz. Gracias, finito. Aquí vamos, inicie este segundo episodio, Guantes Rosas en Sábados de Box, Televisa Deportes, México contra Estados Unidos. Mariana la Barbie Juárez enfrentando a Melissa Mighty McMorrow. Sí, la pulga atómica para muchos. Vea nada más, compacta, mucha fortaleza, tiene técnica y claro, tratando de presionar a la mexicana. La Barbie, como lo escuchamos en las indicaciones de su esquina, que no sea blanco fijo, que mantenga en el terreno la larga distancia a su oponente y así con los jabs, así que la maneje y si se llega a acercar, que suelte esa mano derecha, el upper dibujado para que no vengan los golpes del estadounidense, punto fino, finito. Aquí se cambia la guardia zurda y vuelvo a repetir, no se la debe dejar llegar a base de jab y remates con derecha
La Barbie Juárez puede tener bien a la distancia esta chaparrita que estará tirando en todo momento golpes curvos, golpes volados, y se moverá como péndulo de reloj antiguo para entrar a la guardia de Mariana Juárez, que debe estar rapidita de manos. Qué buenos movimientos de cintura de McMorrow. Ahí encontrando la grieta en la guardia de la mexicana, que hace lo propio, tampoco se queda en un lugar. Los movimientos en las piernas de la Barbie, algo que ha llamado la atención hasta el momento en este capítulo, Diana Ballinas. Sí, vaya que Mariana Juárez se reconoce que es una boxeadora que sabe usar ambas guardias. Ya lo está demostrando en este segundo episodio ante la estadounidense. Es muy técnica y de hecho antes de que iniciara la contienda ella mencionaba de que iba a moverse mucho para evitar ser blanco fijo justamente de Melissa McMorrow. Ojo, cuidado con los cabezazos, ya les llamaron la atención. Eso podría ser un factor que inclina la balanza. Buena derecha de parte de la Barbie, doctor. Tienes razón. Se acabó el segundo. Aquí vemos la repetición de un segundo episodio donde vemos a la chaparrita que conecta fuerte. Derechazo, se la dejó llegar, pero también la respuesta inmediata al cuerpo de Mariana la Barbie Juárez, que aquí por momentos atropelladas las acciones. Esta va a ser la tónica de esta estadounidense, estar adentro en todo momento, Diana Ballinas. Y Mariana Juárez lo que debe de evitar es el intercambio de golpes. No le conviene a la mexicana y simplemente seguir las instrucciones, mantener ese jab para evitar que la estadounidense penetre en su guardia. Se cambió la guardia zurda, pero no le dio muy buen resultado. Se mueve y a base de cintura, de marcar con un pasito la distancia, queda fuera de terreno de golpeo esta estadounidense Melissa McMorrow, que va a estar todo el tiempo adentro. Vámonos, les llama la campana al tercer episodio, doctor Alfonso Morales Villel. Gracias, Ricardo López, de amables amigos de la República Mexicana, que estamos arrancando esta pelea que es interesantísima. Los peleadores chaparritos, como aquel Torito Mota, que fuera uno de los cupidos de don Arturo Orgullo Hernández o Miguel Castro, José el Orgullo de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Siempre iban al frente, siempre iban como auténticos acorazados, como hombres que eran toros de lidia. Vaya energía, fatigaban a los oponentes, y ver nada más cómo metió la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula. Mientras tanto, esta que es la peleadora que tiene que mostrarles grima, que tiene que ir hacia adelante con la mano izquierda en forma de recto, cruzar con la mano diestra para que su oponente no llegue. Pero lo que sí es importantísimo, Chut García, es que esta peleadora estadounidense, nacida en Palo Alto, California, es impresionantemente valiente, y vaya volados de mano derecha que están entrando por atrás del puño izquierdo de la Barbie. Exactamente, doctor, mucha valentía la que tiene esta Melissa Mighty McMorrow, dirían los clásicos, muchos ovarios. Efectivamente, pero vean la manera como la estadounidense está yendo hacia el frente. El recuerdo cariñoso para Laura Serrano, la primera gran boxeadora mexicana que puso muy en alto el boxeo, el pugilato rentado de nuestro país. Ahí se aventó de manera espectacular, clavando la cabeza. Y esto será, señoras y señores, una pelea emocionante, López Nava, Ricardo. Sí, efectivamente, doctor. El próximo mes de mayo, Mariana Juárez cumplirá 16 años como boxeadora profesional. Tiene mayor experiencia que esta chaparrita. Tiene con qué, los brazos largos y la izquierda será veneno en todo momento. Efectivamente, la ortodoxia pugilística así lo señala. Vámonos con Gonzalo Reyes, Guillermo González Gracidas, para la pausa. Okay. I know it's hard in here. I don't know what she's up to, but she's fighting out of her things. She's in really good shape. All right. So it's 2-1. 2-1 in rounds. You're winning two. She won that last one. All right. Me indican que ha ganado dos episodios y que Mariana ganó el capítulo anterior. No estoy de acuerdo, pero entonces es el trabajo de la esquina. Los volados arriba, por favor. ¿Nada? ¿No? ¿No tienes también nada? ¿Sale? Venga. Pues aquí vemos la repetición de un tercer episodio dominado por la Barbie Juárez. Cuando aquí sonó la campana para el cuarto round, Guillermo Schultz.
Gracias, Brito. Así inicia este cuarto episodio. Se reanudan las hostilidades. Cuidado con ese gancho de izquierda de la Barbie. Luego con el jab. Así se mantiene. Entra y sale. No deja que se acerque McMorrow. Y ahora sí, las que quiere conectar es lo que está logrando hacer Mariana Lavarri. Cuidado con esa mano derecha que explota en el rostro de la mexicana. La estadounidense reacciona. Vaya que es explosiva cuando tiene un milímetro en la guardia de la mexicana. Ataca y es muy efectiva. Punto fino, finito. La primera campeona mundial de boxeo en peso mosca que se tiene registro es en Reino Unido. La inglesa Barbara Buttrick ganó el título en 1940. Vive, tiene 84 años de edad y vive en Miami, esta pionera del boxeo. Cuando aquí una gran realidad en el boxeo femenil, Mariana Lavarri Juárez está parándose a intercambiar golpes cuando tiene la oportunidad de mantener la distancia y a base de velocidad con mejor boxeo sin quedarse parada, entrar más con sus golpes ante esta chaparrita que salió respondona. En otras palabras, que no se enganche. Eso le ocurrió con Río Togo y pues no le salió muy bien a Mariana. Tiene mucha técnica, es muy habilidosa y debe mantenerla a la distancia. Diana Ballinas. Y Mariana Juárez sabía del estilo de Melissa McMorrow. De hecho, se preparó con sparrings, precisamente con la misma forma de pelear de la estadounidense. Entre ellos ocupó a Saúl el Baby Juárez y así como a la peligrosa Rodríguez, estilos similares como la estadounidense. Cuidado con esa derecha y en estos últimos 10 segundos se están pegando hasta con la cubeta. Lavarri nuevamente soltando el jab para que no se acerque la representante del país de las barras y las estrellas. Ahí está sonando la campana. Cada quien a su esquina. Aquí vemos la repetición de un cuarto asalto donde vimos a la estadounidense que llegó fuertemente con los puños al rostro de Mariana Juárez con este izquierdazo, pero también la respuesta de Mariana, un round que se lo llevó la chaparrita, entró bastante con golpes curvos al rostro de Mariana Juárez, que se quedaba parada, la dejaba llegar, no le marcaba el jab con la continuidad que requiere para mantener la distancia. Que no se confíe la Barbie, Diana. Sí, sin duda alguna, los últimos segundos del episodio anterior fueron de la estadounidense. Escuchemos las tarjetas. Pues ve, la puntuación de 39 a 37 a favor de Mariana Juárez. 239-37 en favor de Mariana. 40-36 a favor de Mariana Juárez. Y 40-36 en favor también de la mexicana. Todos los jueces están viendo ganar a la Barbie de Tlaxcala cuando aquí sonó la campana de este quinto asalto. Doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López. Nada más, amables amigos, aquí estamos en este que es el episodio número 5. Vean nada más cómo a la Barbie, si manejara con una mayor eficiencia la mano izquierda en forma de recto, no le entraría ningún volado de mano derecha. Largos brazos, mayor estatura, mayor alcance frente a una peleadora que suicida. Esta que es la poderosa Pulguita. Una peleadora extraordinaria. Es menester establecer que esta dama, que nació en Palo Alto, California, está viviendo en San Francisco. Mientras tanto, el tercero sobre la superficie está diciendo que se separen. Aquí tienen ustedes desde la posición Ricardo López Lara, donde saca la mano izquierda en forma de recto. La paisana nuestra debe de subir más la mano para que la izquierda recorra en forma recta el espacio. Es correcto, tiene la estatura, el alcance, mejor boxeo. Y aquí es importante apuntar que ambas boxeadoras presentaron el examen de no embarazo, como lo marca el reglamento para estas peleas de título, que son hasta 10 episodios. Efectivamente, de manera que aquí tenemos a esta que es la McMorrow, una dama vaya derecha sobre la porción izquierda de la cara de nuestra paisana. Es menester establecer que una de sus grandes victorias en su historia pugilística fue el 6 de mayo del 2012, cuando venció a la sensacional Susi Kentikian en las puertas de Brandenburgo, allá en Alemania, y ganó el mosca de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Mundial de Boxeo Femenil, Chut García. Y en este cierre, doctor, sin duda, la estadounidense nuevamente presionando a la mexicana. Nada más la forma, un lleno impresionante. Por ahí aparecía Octagón, el ídolo de los niños, el amo de los ocho ángulos. Aquí vemos la repetición, está interesante, emocionante la pelea.
No se debe quedar parada la Barbie Juárez, moviendo la cintura y tirando el jab y remates con derecha. Va a mantener la pelea a distancia bien a esta chaparrita que será y seguirá yendo hacia el frente en todo momento como un buque de guerra. Sí, Mariana Juárez debe de tener mucho cuidado porque enfrente tiene una boxeadora muy aguerrida que justamente con estos movimientos a base de cintura ha entrado a la guardia y la ha pescado en un par de ocasiones justamente la estadounidense a la mexicana. Tirando golpes desde todos los ángulos, no le importa lo que reciba la estadounidense, y aquí es una especie de cocos como para calmarla. La Barbie de Tlaxcala que debe utilizar mejor el jab. Y le dice, ¿estés aquí? Vámonos, sonó la campana, sexto episodio en la voz emocionante de Guillermo Schultz. Gracias, Benito. Llegamos más allá de la mitad de esta pelea y vean, ahí está la Mighty McMorrow con esa mano derecha buscando el cuerpo de la Barbie, que ahora sí haciendo lo que en su esquina le indicaban, tomando las cosas con calma, manteniendo la distancia y fintando, tratando de engañar con el jab, moviendo también la cintura. Es fundamental. Está la Barbie en una extraordinaria condición física para esta pelea. Tuvo un trabajo extenuante y se muestra ya cuando vamos en el sexto de 10 asaltos en esta pelea de campeonato a través de Sábado de Box. Recuerden, estamos ya a una semana de ver a Saúl "El Canelo" Álvarez de nueva cuenta en el cuadrilátero enfrentando un perro como es el perro Angulo. Y aquí, viendo cómo estas mujeres se enfrascan en esta lucha de carne y hueso, buenos golpes de parte de la McMorrow. Ahí todavía no termina de explotar con la mano derecha, pero se están dando con todo, Ricardo Finito López. Sí, ante un lleno aquí en la preciosa Puebla, en el gimnasio Miguel Hidalgo. Aquí en la preciosa Puebla, donde en el mes de mayo arrancará la Olimpiada Nacional de Boxeo Olímpico. Saludos a Pablo Mirón y José Luis Mirón, que están llevando a cabo todo esto para que salga este gran semillero de boxeadores en el profesionalismo. Abrazo al Arqui. Todo va a salir bien, sin duda alguna. Y bueno, ahora el cerebro. Exactamente. Y viendo ahora a la mexicana que baja las manos y ahí es conectada por esta Mighty McMorrow nuevamente en el terreno. Corto y cuidado porque ahí la Barbie le estaba pegando prácticamente en la nuca. Y la gente en Puebla se anima y no es para menos porque están soltando metralla, ya desplegando las armas, soltando cañonazos. Y ahí simplemente para ganar algunos segundos se está terminando el episodio. Cada quien a su esquina. Aquí está la repetición del sexto asalto. De refilón pasa con ese derechazo la chaparrita, esta estadounidense, que vaya buena condición física que trae, yendo hacia el frente desde el primer episodio. No le importa lo que reciba, ella quiere conectar sus golpes. Se ha impuesto el mejor boxeo, la técnica, la distancia, pero por momentos también se la deja llegar Mariana la Barbie Juárez, y debe tener cuidado porque no hay enemigo pequeño. Y cada que Mariana Juárez se queda parada, es decir, que comete ese error, le permite y le cede la iniciativa a la chaparrita justamente, y es donde Melissa puede conectar sus golpes. Así que Mariana Juárez debe de estar en constante movimiento para evitar ser blanco fijo ante Melissa McMorrow. Aquí podemos apreciar un lleno en el gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, Puebla. Cuando las llama la campanada número 7, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López, no amables amigos de la República Mexicana, de Sábados de Boxeo a través de Televisa. El 23 de marzo del año pasado apareció esta que es Melissa McMorrow enfrentando a María Raovi en la Arena Sanchen de Brandenburgo, allá en la Alemania. Ganó el campeonato mosca de la Organización Mundial de Boxeo, el de la Federación Mundial de Boxeo Internacional, de manera que es una necedad verdaderamente monumental para esta que es la Barbie de tener la mano izquierda en forma de gancho, porque no debería estar lastimada de la porción derecha de la cara. Si la subiera, sencillamente es un escudo. No ha sacado ventaja con la estatura y con el largo alcance. Vea nada más cómo aparece esta que es la estadounidense, que mete la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, y en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, clava la frente en el esternón y está golpeando a los costados. Y esto, quieras o no, Ricardo López Nava, a la larga es lesivo. Es correcto, y aquí vale la pena mencionar
punto importante, ambas con la boca bien cerrada, muestra de una gran condición físico-atlética. Ambas boxeadoras portan el protector de pecho para los senos y protector de pelvis en la cintura. ¡Allá derecha! ¡Espectacular! Aquí tienen ustedes manejando la mano izquierda en forma de recto. Esta que es la... Es que es increíble, Schultz. Hasta para tirar la mano izquierda la saca de abajo para meterla recta. Sí, exactamente, doctor. Y recuerden que Canelo y el perro, el diamante ante el terremoto, sí, cuatro grandes peleadores. La próxima semana, el 7, el 15, en total, como ven, la próxima no, no, la próxima no, la próxima, la próxima semana 7. No. Dice los dos próximos 7. Sí, sí, sí. Hagan la cuenta. No, está, está bien, dicho. Gracias, saqué la vacuna. Aquí está la repetición de un séptimo asalto, conectando fuerte derecha en esta toma milimétrica de la Phantom y también la izquierda. Mariana Juárez se queda parada, la deja llegar, baja las manos cuando tiene el boxeo, tiene la estatura, el alcance, la experiencia para mantener esta chaparrita a raya con el jab, no detener el brazo, sino tirarlo, conectar el golpe. El reglamento marca que no se puede mantener el brazo estirado, hay que tirar golpes y las peleas se ganan tirando golpes. Y hablaban justamente de la buena preparación de ambas boxeadoras, específicamente de Mariana Juárez, justamente incluso acudió a la tecnología utilizando una máscara que simulaba la altura de las montañas. Así que Mariana Juárez, de que se preparó muy bien para esta pelea. Vámonos a la campana, octavo round, round número 8, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, finito. Así el octavo episodio ya inició. Se reanudaron las hostilidades. Dos minutos de fuego el que vamos a tener en el cuadrilátero. De nueva cuenta la estadounidense tratando de atacar, de hacerle daño a Mariana la Barbie Juárez. Y bueno, ahí se la quiere llevar al baile. Eso no se puede hacer. Y ya el que imparte justicia, el tercero sobre la superficie, les llama la atención. La Barbie nuevamente soltando el jab. Pero ojo, y es que McMurrow se ve en este momento con superioridad en la cuestión física, punto fino finito. Está entrando bien con esos golpes curvos, haciendo su pelea. Si moviera más la cintura esta chaparrita estadounidense y entrara con los golpes curvos, como en este momento lo vimos, baja las manos peligrosamente Mariana Juárez, está confiando mucho. Se está confiando, trae la mano izquierda abajo. Debe tener mucho cuidado, va ahí un derechazo. Puede cambiar las cosas, pero confiamos en la preparación, en la pegada, en el boxeo. Y que empiece a rectificar que el jab es la llave para mantener la distancia y a distancia a esta chaparrita. Próxima semana, México contra Alemania. Pelea de revancha entre Zulina, la Loba Muñoz y Alessia Graf. Esta es la pelea estelar de esta noche a través de Sábados de Box. Ahí el 1-2. Y luego Mighty McMurrow nuevamente conectando los golpes curvos que a placer ha logrado encontrar su objetivo en estos dos últimos episodios. Diana Ballinas. Y Mariana, por ahí veíamos que se quejaba de un cabezazo. Y justamente en conferencia de prensa ella mencionaba y le llamó la atención a los jueces que iban a estar ahí, que tuvieran cuidado con los cabezazos que iba a dar Melissa McMurrow, y se sigue quejando hasta estos instantes Mariana Juárez. Sí, como lo decía el doctor, la diferencia de estaturas puede marcar la diferencia en cuanto a cabezazos. Se acaba el octavo. Aquí tenemos la repetición del octavo episodio. Vaya pundonor, valentía, izquierdazo que conecta en esta toma de la Phantom. Esta chaparrita Melissa McMurrow que pues ha llegado fuerte al rostro de Mariana Juárez, que por momentos se tira el abrazo. En lugar de marcar el jab, es más fácil marcarle el jab, salirse en la distancia, rematarla con el clásico 1-2, primero el jab y remate con derecha, sin la necesidad de tenerse que quedar parada a esperar que le golpee. De 77 a 75 a favor de Mariana Juárez. Pues a 77-75, en favor de la Barbie. De 77-75. 77-75 el B. Juárez. También en favor de la mexicana. Y el C. De 78-74 a favor de Mariana Juárez. También en favor de la Barbie. Lo que sí les aseguro es que se ha cerrado mucho más esta contienda. Sí, sí, sí. Todos los jueces han visto ganadora a la Barbie de Tlaxcala cuando aquí arrancó.
el noveno episodio, penúltimo round, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López de Amables Amigos. Aquí tenemos a esta que es Mariana Juárez frente a la Pulguita Melisa. Es impresionante cómo hoy Mariana Juárez ha dejado mucho que desear. Vea dónde tiene el guante izquierdo. Y ahora va a ser un boxeo poco atractivo. El campeonato femenino del Consejo Mundial de Boxeo. Mientras tanto, la que tiene el mérito, la que le ha dado la emoción, la que ha ido al zafarrancho de combate, es la peleadora estadounidense. Y vaya volado de mano derecha. Era para que ni la tocara. Y la porción izquierda de la cara de Mariana Juárez, la de Tlaxcala, la paisana de aquel Rafael El Bazooka Limón. Vaya temperamental y vaya extrovertido peleador. Ha sido verdaderamente sorprendente la deficiencia defensiva. Vean nada más ahí en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, como le metieron la mano derecha. Y al fondo aparece la gran luchadora mexicana Sexy Star. Aquí tienen ustedes en el centro de la plataforma. Y esto, Ricardo López Nava, es un error macro de la Barbie. Don Arturo El Cuyo Hernández, ese gran manager mexicano que el pasado 2013, el pasado año, ingresó al Salón de la Fama de Nueva York, decía que el box es el arte de golpear y no dejarse. Tiene aquí la oportunidad de crear esto Mariana Juárez, con la estatura, con el alcance, con la experiencia, con la manera de disparar sus golpes con todo el peso del cuerpo, pero le gusta dejársela llegar y ahora ya se cambió a la guardia zurda. Va ganando la pelea, ¿eh? Efectivamente, pero ese volado de mano derecha es sorprendente en las puntuaciones. Solamente hay 2 puntos de diferencia, pero vean nada más cómo está torbellinesca esta que es la dama. El observatorio de Palo Alto, regresamos. Bueno, estás abajo por un round. Tienes que ganar este episodio como dé lugar. No tiene que ganar, tiene que noquear. Es la única forma que podría ganar la chaparrita. Mejor nos vemos, ¿sale? Un ratito, ¿sale? Vamos, vamos para arriba, ¿sale? Aquí vemos la repetición de este noveno round. Tienes que atacarla solo un ratito. Eso es lo que le dijeron en la esquina. Alejandro Camacho. Y la pelea se hizo adulta. Vámonos para el último round. Round número 10, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, Benito. Así inicia el último episodio en las tarjetas. Mariana La Barbie Juárez está arriba y no hay más para la estadounidense. Tiene que noquear a la mexicana si quiere ganar esta contienda y por ello va con todo al frente, como lo ha hecho ya a lo largo de esta pelea, buscando la grieta en la guardia de la Barbie, que se ve cansada. Y la norteamericana, sin duda, hasta este momento, con el tanque lleno, por lo menos eso es lo que indica orgullo y el corazón que está mostrando en esta pelea. Punto fino finito. Una vez más, queda comprobado que no siempre la boxeadora o el boxeador que va hacia adelante, el que ataca, el que hace el gasto desde el principio, no siempre es el que se lleva la pelea, sino el que conecta los golpes precisos, asentados. Y sí ha conectado la chaparrita, pero vaya que aquí le entró bien esa izquierda, el upper de mano derecha, pero le falta tirar más el jab. Tiene con qué Mariana Juárez, lo hemos dicho durante toda esta contienda, pero pues deja mucho espacio sin disparar golpes. Tiene la velocidad del boxeo, la técnica, y aunque lleva la pelea, pues está dejando mucho que desear la Barbie de Tlaxcala, doctor. Nada más la diferencia, un punto. Exactamente, doctor. Y si me apuran, inclusive hasta empatadas por lo que hemos estado viendo. Pero bueno, veíamos en el último corte de caja cómo estaban los tres jueces viendo esta contienda. Y ahí va Mighty McMorrow nuevamente con esos golpes curvos, los volados también, que han marcado diferencia. Ya se va a terminar esta pelea. La Barbie se queja nuevamente de los cabezazos y esa derecha nuevamente que explota en el rostro de la mexicana. No han trabajado el cuerpo y nuevamente le agacha la cabeza a la Barbie para que no se acerque. Mighty McMorrow va a dejar todo, va a dejar todo en el cuadrilátero en Puebla y se está terminando. Se termina la pelea. La Barbie le reclama, le dice sobre los cabezazos que estuvo muy cerca de conectar. Pero lo que es un hecho es que la mexicana no está contenta con lo que ocurrió.
Pues aquí vemos que le están colocando el metal, están tratando de desinflamar a Mariana Juárez. Vamos a escuchar el veredicto de los jueces. Los tres jueces coinciden en la puntuación de 96 a 94, dando por resultado una decisión unánime para la vencedora de esta pelea. Señoras y señores, conservando su campeonato internacional del CMB, Mariana la Barbie Juárez. Creo, compañeros, de las últimas peleas que hemos visto a la Barbie, esta fue una de las más lúcidas que ha tenido, eso sí está muy claro. Creo que la estadounidense vino y dio una gran, gran pelea. Yo lo vi muy parejo. Y no sé por qué hablaba como especie de justificación, lo platicamos antes en el corte, Mariana Juárez, de los cabezazos. Yo no vi ningún cabezazo de la chaparrita. E inclusive si me empujan tantito, pues la vi más cerrada que decisión unánime a favor de Mariana Juárez. Sí ganó, pero yo no la vi unánime. Los golpes le hicieron alucinar de que le señalaba que le dieron cabezazos. Eran golpes. Con Río Tobo dijo que se le torció el tobillo. Claro. Y bueno, hay muchas justificaciones. Bueno, tiempo de escuchar a la Barbie. ¿Cómo te sientes? Sí, realmente nosotros ya sabemos que iba a ser una pelea difícil porque no por la técnica de la chica, sino por los problemas de su estatura, que siempre iba a estar con la cabeza adelante y no iba a dejar hacer un boxeo limpio. Y ella, lo advertimos al referee, no de los cabezazos, porque ya habíamos visto peleas de ellas prácticamente, no mínimo menos de 20 daban en las peleas con las chicas. Y pues no fue la excepción. Dos, tres veces nos deteníamos porque era la cabeza y realmente su fortaleza, su estilo de ella, que es algo difícil de resolver, ¿no? Le tiras el jab, se lo das en la cabeza, te lastimas la mano. Le tiras la derecha por la misma manera. Entonces, tenías que buscar la manera, distancia, pero por su forma de meter su cabeza es algo difícil. Pero bueno, bendito Dios, salimos con la mano en alto. Si nos movíamos, no nos alcanzaba. Entonces, de repente me tenía que parar a poder tirar golpes. Pero la verdad, cada quien exactamente, el boxeo es de estilos. Y el descifrarlos, ese es el problema. Muchas felicidades, Mariana. Aquí las palabras de Mariana la Barbie Juárez. Muchas felicidades, ¿eh? Bueno, y aquí estamos viendo los mejores golpes de esta noche, de esta velada boxística. Vimos al Mickey Román logrando una victoria. También, por supuesto, Mariana la Barbie Juárez. Y recuerden, el próximo sábado, pelea de revancha México contra Alemania. La Loba Muñoz enfrentando a Lesia Graf. Y dentro de 15... Una gran contienda, Guillermo. Esa es, claro. La Loba Muñoz no la lleva fácil frente a esta alemana, Alessia Graf. Sí, claro. Y está dura, con todo el apoyo de don David Sánchez. La próxima semana, campeonato mundial de peso supermosca, avalado por el CMB. También se va a encontrar en esa cartelera Pablo el Demoledor Cama. Y recuerden, dentro de 15, doctor, estaremos viendo al Canelo. 14, bueno, 14. Es cierto, por ya, es que ya es tiempo, ya es tiempo de Estados Unidos. Ay, Memo, ay, Guillermo. Señoras y señores, amables amigos, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas noches. Hasta la próxima.